¿Cómo les va? Bienvenidos. Este es Para su Salud. Vamos a comenzar hablando con la doctora Olga Kersen, que me acompaña. Y le doy la bienvenida. Hola, Olga. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. ¿Por qué en el invierno hay tanta urgencia en las distintas guardias de los nosocomios producto de las enfermedades respiratorias? Bueno, de hace muchos años que no tenemos un invierno tan cruel como el que estamos viviendo, y es muy frecuente que todo el mundo se enferme. Muchos no están vacunados, deberían saber de que la vacuna antigripal y la antineumocócica son gratis, se colocan en la provincia, en todos lados, y muchos no tienen las vacunas, y el estar encerrados en un ambiente poco ventilado y muy concurrido hace que se contagien fácilmente. Entonces muchos están bastante enfermos, muchas neumonías, muchas bronquitis. Pero la gente se lo atribuye al frío, el tener frío, el no poderse calefaccionar. ¿Por qué no se enferma? En realidad lo que enferma es, como te decía, están encerrados. En realidad, por más que haga frío, hay que ventilar los ambientes, y lo aprendimos en época de COVID. Bueno, eso no se hace, y se permanece mucho tiempo encerrado y de pronto sales, y ese cambio brusco hace evidentemente que la gente se enferme. Sin embargo, nosotros tenemos un aparato respiratorio y todo nuestro organismo bastante bien preparado se encarga de cambiar nuestra temperatura para que no nos enfermemos. Pero quizás el descontrol hace muchas veces, porque ir a una guardia porque yo tengo un problema respiratorio no siempre asegura, y no estoy hablando mal del médico de guardia, por favor, porque yo también fui médico de guardia, pero no asegura que el tratamiento sea adecuado. Entonces van una vez a la guardia, no mejoran, vuelven otro día y atiende otro médico y no mejora, y así se va perpetuando. Y son cuadros infecciosos que se contagian entre ellos. Entonces al especialista no van. Y cuando llegan al especialista ya está complicada la cosa. ¿Viste? Realmente sobrecargar la guardia no es una opción, deben ir al especialista. Estuve hace poco en un lanzamiento muy importante en la capital federal donde hablábamos o nos explicaban que por más que una persona esté controladamente al máximo su diabetes y su hipertensión, la enfermedad que trae la hipertensión o la diabetes va haciendo mella, y muchas veces no necesariamente tiene que tener un laboratorio de una insuficiencia renal para ser un insuficiente renal producto de la diabetes. Del mismo modo actúa en el ojo. La pregunta es, ¿qué debería ver un paciente diabético mal en su ojo para decir, estamos ante un problema? Bueno, la pregunta tiene un modo fácil de contestarte y un modo, un poco más complejo de contestarte. El modo fácil, que es el que me gustaría que le quede a la gente, no esperemos ver nada para examinarnos un fondo de ojo en un diabético, por más que estés muy, comillas, sano. Una vez que uno es diabético, ya uno puede ser, como ya sabemos, y lo habrás sentido no solo de nosotros, sino de los diabetólogos que has entrevistado, de los nefrólogos que has entrevistado, el diabético bien controlado y el diabético mal controlado. Hay una cosa que todavía la diabetes, aunque esté bien controlada, el tiempo de diabetes sigue siendo importante. Y ese tiempo es importante, o sea, ¿cuál es la diferencia entre el no o mal controlado y el bien controlado? Que el tiempo para realizar las complicaciones, estoy hablando del punto de vista oftalmológico, va a ser mucho menor si sos un desastre de controlado, y va a ser mucho mayor el del controlado. Ahora bien, no quiere decir que no tengas complicaciones. Entonces, no esperes, porque puede ser una persona que, gracias a Dios, hoy los diabéticos llegan hasta una longevidad comparativa a un paciente no diabético, pero no quiere decir que totalmente sano. Claro, claro. Entonces, si tenés... Pero la gente pregunta siempre, ¿qué son unas estrellitas? ¿Tengo que disminuir mi visión? A ver, ¿tengo que ver todo mucho más oscuro? Una disminución de visión puede ser un problema de la diabetes. Una, disminución de visión brusca, una disminución de visión paulatina, una visión ya no de mosca volante, sino estructuras más grandes flotando en el vitrio, que puede ser una gota de sangre.
pero la mayoría de las cosas se pueden detectar antes que produzcan estas complicaciones. O los pacientes me preguntan a mí, mira, que nosotros vivimos de arreglar estas cosas, pero a mí me conviene tener pacientes bien cuidados, que no lleguen a que yo tenga que intervenir. Sí. Si tiene que intervenir es porque ya está complicado la diabetes. Obviamente hay intervenciones menos complejas, que tienen mayor predictibilidad de asegurar una buena visión en el transcurso de los años, que si tenés que entrar a hacer una vitrectomía, porque ya está el ojo lleno de sangre y ya tiene desprendimiento de retina, los pronósticos van a bajar absolutamente para esa visión. Entonces, lo ideal es agarrar las cosas a tiempo. Y nos vinimos a visitar a Ceferino Benito aquí en Esquiú, casi la punta de Maipú o Buchardo. Esto es el comienzo de Barrio Porredón, y justamente a disfrutar de estos riquísimos cafés. Ya le vamos a ir comentando y mostrando distintas partes del depósito. Vamos a hablar de salud referido a la psicología, nuestra psicología, ¿no? Eso de la disyuntiva que uno se da ante una enfermedad, si decir, bueno, vivo para esa enfermedad, todo el día en el médico, preocupado por esto, por aquello, o por la otra decir, bueno, ya tengo la enfermedad, ¿qué lo voy a hacer? Disfruto la vida y venga lo que venga. Tal cual, tal cual. Bueno, sí, eso es decisión de cada paciente, pero también uno me parece que tiene que brindarles las opciones, y después cada paciente tiene la opción de decidir y elegir cómo quiere vivir, pero también me parece que hay que brindarles la posibilidad. Diálisis es un tratamiento crónico, que es de por vida. Generalmente son pocos los casos donde pueden salir de diálisis, salvo cuando uno se puede trasplantar. Y bueno, y es importante darle las opciones para el que no quiere llegar a eso, ¿sí? Depender de una máquina 3 veces por semana, de que hay un montón de cosas por hacer si uno detecta la enfermedad renal a tiempo. Si yo fui inconducente toda mi vida con respecto a mi hipertensión y mi diabetes, mira qué pregunta te voy a hacer, no a muchos les va a gustar, pero digo, si yo nunca me controlé, no me importó nada, llego a diálisis, ¿tiene sentido trasplantar sabiendo que ese riñón también a la larga va a seguir siendo inconducente y su dueño? Bueno, todos los equipos de trasplantes tienen el servicio de psicología, y eso es re importante lo que decís, porque ellos tienen que valorar si realmente a esa persona que vas a ingresar en lista de espera va a cuidar ese riñón, o sea, con lo que eso implica. O sea, tiene el trasplante renal es un tratamiento. O sea, no es que te trasplantás y te olvidás. Tenés que hacer chequeos médicos, tenés que cuidarte, tenés que tomar medicación de forma diaria, varias veces al día. Entonces, todos los equipos de trasplante tienen la parte de psicología y psiquiatría para ver si esa persona es capaz de cuidar el órgano que se le está dando. Me hace acordar a la nata, que no cuida nada, pero hasta la próxima. Gracias. Gracias, Ricardo. Y dentro de estos cafés son distintos cafés de distintas partes del mundo y algunos blend que tienen con distintos nombres. Así que usted puede venir y hasta solicitar su propio blend. Vamos a hablar de hernias ahora con el doctor Alessio López, que nos visitó en nuestro estudio. Da la sensación como que la hernia es esa víscera que veo cuando uno va rascando un cartoncito o una bolsita de cartón o un sobre hasta que llega un momento que lo gasta tanto que sale hacia afuera. ¿Algo así es? Es básicamente lo mismo, ¿sí? Tenemos una estructura, una pared abdominal debilitada o con cierta predisposición a romperse, llamémosle, o que ciertos orificios se dilaten y se abren, y nosotros le sumamos la hiperpresión abdominal. Entonces hacemos o generamos a lo largo de nuestra vida cosas que nos aumenten la presión, como puede ser la tos, ¿sí? Como puede ser la constipación. En muchos casos también pueden ser las enfermedades respiratorias, que vienen mucho asociado, por ejemplo, el EPOC o el asma, en algunos casos, al tabaquismo. ¿Qué siempre se sale el intestino por esa hernia? En primera instancia no, ¿sí? Esto lleva etapas de evolución. Inicialmente protruye por estos orificios
una pequeña grasa abdominal que tenemos, que se llama epiplom, y luego a medida que esta estructura va saliendo y el tamaño de la hernia va aumentando, ¿sí?, van empezando a salir partes del intestino delgado o el intestino grueso, y en algunos casos hemos llegado a ver incluso hasta el estómago o parte de órganos sólidos, como puede ser el vaso o el hígado, que se insinúan o tienden a salir a través de estos grandes orificios herniarios, y en algunos casos nosotros los llamamos eventrógenos porque asientan sobre una cirugía o la zona de una cirugía previa, que es la gran diferencia entre las hernias y las eventraciones que nosotros conocemos, ¿no? Mira, vos me estás hablando de un gran órgano, digamos, como el hígado, que se pareciera esbozarse hacia afuera, y uno dice, salvo algún evento de algún accidente, si es que pudiera el accidente, quizás sea una pregunta para hacerte, que lleve a de golpe a abrirse la pared del estómago, uno dice, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que eso suceda, no? Sí, cuando esto sucede es que estamos hablando de eventraciones, ¿sí?, que llevan muchos años, ¿sí? Habitualmente hablamos de pacientes que no reciben tratamiento por 10, 15, incluso 20 años, y cuando se encuentran con una deformidad que nosotros le llamamos monstruosa, porque realmente es como si tuviesen dos abdómenes, ahí vienen a la consulta e intentan resolver este problema que ya le trae trastornos, primero en su figura corporal, no se pueden vestir como cualquiera de nosotros los haríamos, usan ropa muy holgada, muy grande, para que este bulto no sea notorio, y además todos los trastornos digestivos y funcionales, ¿sí?, que afectan a su calidad de vida directamente. Aparte el aroma del café riquísimo, el que lo invitamos a tomar mientras nos vamos a la primera pausa.